Lo que te quiero decir, mira, que para tú morir
un pecado. Siente lo que el cuerpo le pide. Mire, hermano, ahora usted ve gente como que no le da importancia a nada. Porque antes había mucha gente inconversa, pero no tenía el corazón como lo tienen ahora. Usted veía que la gente, si a alguien le pasaba algo, lo cuidaban. Mira, fulano está enfermo, déjame ir a lavar, déjame ir a cocinar. No, mira, usted lo atrasa, usted le da un golpe y la gente se queda igualito. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor del mucho se enfriará. Pero hay un detalle, amigo, que está en este lugar. El amor de muchos se enfriará, pero entre la iglesia. Oiga, ¿sabe lo que pasó? Frente a donde yo trabajo, pilotearon un muchacho. Y yo veía a la gente grabando para subirlo a las redes sociales. Oye, porque eso hay que hacerlo público. Así es que está la juventud ahora y lo tirotearon un muchacho de 15, 16 años. Y el muchacho en el piso tirado. Y la gente grabando, el evangélico grabando. Y luego se va a morir el muchacho. Me dice la policía, no se le pegue, espérese, que él necesita a Cristo. Ese muchacho está joven y se va a morir. Cuando me le acerqué, le dije, jovencito, ¿usted quiere a Cristo? Y se estaba botando esta sangre por la boca y me hizo así, y me dijo la comida y acerqué a Cristo. Cuando el muchacho se está viendo, se murió. Es posible que quizá un día o dos días antes a ese muchacho le ofrecen a Cristo y le dije, ¿para qué? Si yo estoy en la flor de mi juventud, él no sabía que él iba a morir. Era chepa. Oye, por eso, joven, busca a Dios mientras puede ser hallado. No importa la edad que tú tengas, es necesario venir a los pies de Cristo, porque la juventud ahora mismo es pasajera. Usted sabe una cosa. Nosotros, la gente, ya yo soy 52, yo tengo 54 años. Nosotros ahora, la gente, lo que tenemos de 50 en adelante, usted no ve que tenemos menos vida que muchos muchachitos. ¿Usted sabe por qué? Porque la juca le está quemando los pulmones. Ahora están fumando una vapor que te lo están matando. Oye, la marihuana está acabando con los jóvenes. Y por eso usted ve que nosotros tenemos menos vida. ¿Sabe por qué? Porque el vicio que nosotros tenemos es Jesucristo. No están durando. ¿Usted cree que la juventud de ahora es la que va a decir yo llegué a los 110 años, a 102 años? No, ahora se están muriendo de 30 y pico, de 20 y pico, porque le están dando rienda suelta a la carne. Oye, a la chama, Satanás está acabando con ellos. Pero los que están aquí no, los que están aquí van a aceptar a Cristo, los que están aquí van a tomar una decisión. Yo tengo que irme con Cristo en esta noche. Y yo le estoy hablando de un salmo, porque hay cosas que le quiero tocar a los hermanos que están aquí. Usted sabe que la mayoría de los salmos, los salmistas fueron diferentes. Estaban los hijos de Coré, estaba David. Nada más no fue David. Mucha gente cree que los salmos son de David. Lo que sí yo sé, que cada salmo representaba algo en la vida de un salmista. O esa gente tenía una experiencia con Dios. Era gente que estaba en un problema, estaban en un propósito. Era gente que estaba siendo perseguida. Y él escribió estos salmos. Oye, con tanta devoción, con estos salmos adoraron a Dios. El mismo David escribió 73 salmos. Pero a mí lo que me gusta, yo le voy a hablar de un personaje que se llama David, que fue uno de los que escribió algunos salmos. Salmos que son muy conocidos. La Biblia me dice que David tenía su padre, era el octavo hijo de Isaí.
Eso dicen algunos comentaristas. Otros dicen que era hijo de una esclava. Ahora, yo no sé de quién tú eres hijo. Yo no sé de dónde usted nació. Yo no sé cómo tú naciste. Yo no sé que hay un propósito de parte de Dios. Yo no sé que la pasaba. Yo no sé que hay un llamado. Yo no sé que Dios quiere hacer algo grande. Y eso a la batalla. Que no me preocupa mucho por investigar quién era su mamá, si era prostituta o era esclava. A mí lo que me interesa decirte en esta hora es que la misma. Un muchacho que nació con propósito, un muchacho que Dios llamó desde niño, un muchacho que quizás muchos lo tenían menospreciado, pero él estaba ahí. Quizás muchos no habían llamado de David, pero ahí estaba David. Quiero decirle algo a los jovencitos que están aquí. Usted sabe que cuando yo era jovencita, yo vivía en el 27 de febrero. Y la gente decía, de las hijas, el que me crió le decía Paín. De las hijas de Paín no se va a sacar nada bueno. ¿Sí? Porque nosotros lo que vivíamos era bailando y bebiendo. Y la gente decía, ahí no se va a sacar nada bueno. Entonces, ¿saben lo que me decía? A mí me maldecían desde pequeña. La esposa de mi papá decía, mira, tú no vas a servir para nada, tú eres hija de una prostituta. Tú no sabes que cuando tú naciste, mi esposo estaba casado conmigo, tú eres un cuerno, tú eres una hija de la calle. Y a veces yo me deprimía, yo decía, pero ¿por qué ella me dice eso? Yo con tan poca edad, yo tenía 6 años y me acuerdo que me maltrataba. Pero les voy a decir algo, joven, no importa dónde tú nazcas, lo que importa dónde tú vas. Igualita a su papá, porque entonces, oigan esto, la que más se parecía a mi papá era yo. Y ella decía, ahora la muchacha nació igualita al hombre. Cuando la llevaron y le dieron, mira, tu esposo tiene una hija, digo, yo no puedo negarla porque es que es igualita a ese hombre. Esa muchacha es de él. Y me acuerdo que ella dijo, no te apures que tú no me has heredado de él. Mira, joven, oye, tú que me escuchas, el dinero no es todo en la vida. ¿Y sabes qué pasó? El hombre teniendo dinero, mi papá era rico, rico hermano, con de todo. Pero ¿qué pasó? Que al momento de morir, quien con quien él aceptó a Jesucristo fue conmigo. Dios me dice, no pida la herencia. Yo no tenía casa, yo no tenía nada, yo nada más tenía a Dios y a mi esposo y a los muchachitos míos que estaban chiquitos. El Señor me dijo, no pide herencia, yo te voy a bendecir. Mire, joven, ¿sabe dónde está la riqueza en Cristo Jesús? Porque a veces no quiero convertirse, no, 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 no. Oye, yo no voy a meter a chipero. Oye, yo voy a buscar, yo voy a vender droga, yo tengo que tener cuarto, la riqueza está en Cristo Jesús. ¿Quién te dice? Tú no necesitas Jesucristo. Varón, se le viento los cuartos. Cuando él murió, le dicen a mi esposo, ya puede venir aquí a buscar lo que sea. No, ya no va a venir a buscar nada, tranquilo. Mire, me dieron firma ahí para decederle, venga. Y siendo yo abogada, le firmé, le dije, tranquilo, yo no quiero nada de eso. Después de eso, yo vi a Dios obrando. Ahí me acordé lo que dice el libro de Job. Anda, ya pasé. Oye, no importa cómo tú hayas nacido, lo importante es que tu problema estando va a ser diferente. Entonces, yo no voy a hablar de un joven que aunque nació con dificultad, porque dice la historia que David nació en dificultad. David no nació normal como los otros hermanos. Y es posible que por eso mismo era que David estaba atrás. Gloria a Dios. Pasó. David no estaba adelante. Fíjese. Los hermanos de David, cuando el profeta Dios le dijo que vaya a unir, cuando Isaí buscó a sus hijos, él buscó los que estaban adelante. David estaba atrás, bregando con.
con los animalitos. David estaba en el anonimato. Oye, pero aunque tú estés en el anonimato, Dios te saca y te pone al lado. Ahí estaba el pobre muchachito allá atrás. Samuel era un profeta de Dios. Para que ustedes me entiendan, amigos. El profeta de Dios representaba a Dios en la tierra. El profeta era el que daba los mensajes de parte de Dios. Como estamos haciendo nosotros, predicándole la palabra. Cuando Dios trata con Samuel, le dice, mira, yo te voy a mandar a una casa. Yo parafaseando para que ustedes me entiendan. En esa casa hay un muchacho que tú vas a ungir. Chema, la bancada. En esa casa hay un muchacho que yo tengo propósito. Oh, ya. Es posible que alguno de los que están ahí sentados, ya Dios haya dado una orden de que uno de ustedes tiene un ministerio. No, de que uno de ustedes es un adorador. No, de que uno de ustedes tiene un llamado. No, y es por eso que le está predicando en el trabajo. Yo necesito unir a alguien. Oye, Dios te dice, joven, esta noche Dios quiere unir a alguien. Hay alguien aquí que Dios quiere unir a alguien. Hay alguien aquí que Dios quiere levantar. Mira, ahí hay alguien que yo tengo un propósito. Oye, hay alguien ahí que voy a levantar hoy. Hoy yo tengo que hacer algo especial. Dice el profeta, bueno, yo me imagino, yo voy para allá. Oye, yo voy para allá, para donde está esa gente. A ver a quién es que hay que unir. Hoy, tú me vas a unir, tú vas a coger aceite. Cuando llega a la casa de Isaí y le dice, mira, yo necesito que tú me busques a uno de tus hijos porque hay que unirlo. Mira, yo necesito seleccionar a alguien. ¿Sabe algo? David ya Dios lo estaba preparando. Gloria a Dios. Cuando él entró, él no vio a David. Gloria a Dios. Es posible que alguien entre aquí y comience a ver por la apariencia. Gloria a Dios, aleluya. Usted sabe que nosotros muchas veces vemos la apariencia. Nosotros comenzamos a ver las cosas que se ven. Así entró el pobre Samuel. ¿Dónde están los hijos de Isaí? Mi mayor. Es posible que alguien vea a uno de esos muchachos, quizás uno lo vea fumando juntos en lo humano, y diga, no, 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 ese no es lo unido, porque ese muchacho fuma juntas. O como me pasó a mí, que fui a una campaña, había un muchacho que fumaba marihuana y el Señor le dijo, mira tú que estás allá, tú vas a ser evangelista y vas a predicar aquí. Y ahora el muchacho está predicando y la gente, él me deja donde quiera que lo visite mi mamá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque no se puede ver por apariencia. Porque Dios te camina con una condición, pero Dios tiene otra. Y ahí estaba Samuel mirando, pero con una apariencia muy bonita, había un muchacho musculoso, esos muchachos eran guerreros, eran muchachos que estaban preparados para pelear batalla, pero él no sabía que había una en el anonimato, que estaba peleando su batalla callado, él estaba esperando ser seleccionado por Dios. Isaí lo mira y gloria a Jesús. Le dice, gloria a Dios. Se equivocó 7 veces. ¿Sabe por qué?
Porque cuando Isaí lo miraba, decía, este es el ungido. Veía el cuerpo, la musculatura. No, no, no. Pero Isaí, te está equivocando, pero consulta a Dios. Cuando viene a ver la ungida de esa joven que está ahí. Cuando viene a ver la ungida de esa joven, la que Dios tiene un propósito, te está equivocando por la apariencia. Ven acá, Isaí, dime algo. Pasaron todos tus hijos. No falta uno. No falta uno. Es que cuando falta tú, cuando falta no se puede ir. ¿Sabe por qué? Porque todavía no ha llegado tu turno. El turno tuyo no ha llegado. No falta uno. Le dice Isaí, sí. Ellos hay un muchachito por ahí, lo que se llama David Abasho. Es el que cuida a los animalitos. Es el que le da de comer a los animales. Pero sabe una cosa, lo que Isaí no sabía, que mientras él estaba cuidando a los animales, él estaba adorando a Dios. Mientras él estaba cuidando a los animales, él estaba siendo entrenado para la batalla. Por eso yo no minimizo a nadie, ¿sabes? Que en la iglesia hay gente que está para orar. Hay gente que está tranquilo, hermano. Usted no le ve ministerio, usted no lo ve hablando en lengua, pero son gente potencial en Dios. Son gente con propósito y llamado. Son gente que no le gusta. Pero me falta alguien. Porque es que Jehová me ha dicho que no son ninguno de ellos. Cuando mandan a buscar a David, yo me imagino a David. Lo que pasa es que los últimos seremos los primos. Los últimos, los que estamos en los mandos, vamos a ser los primeros. Oye, te equivocaste, aquí te el hombre, aquí te el propósito, aquí te el hombre que dio el amor. Yo me imagino, Isaí, bueno, yo voy a mandar a buscar que está allá atrás el muchachito. Ay. Y marchó. Yo voy a mandar a buscar ese, el que se me está quedando y marchó. A ver si por casualidad Jehová lo pega. Mira, joven, el muchachito que estaba allá atrás en el anonimato, el profeta le dijo, búscame. Gloria a Dios. A ese muchachito que quizás nadie estaba pendiente de él, había un propósito marcado de parte de Dios. Tú sabías algo, así como tú te sientes de macheta, de bacán, que el enemigo muchas veces te minimiza y te da a entender que tú no eres nadie. Hoy te llama Dios como llamó a la Biblia. Y ahí va el muchachito. Eso me acuerda, me sigo sé. Gloria a Dios. Que cuando dice el rey, no habrá alguien en la casa de Saúl. Oye, el pobre me sigo sé con muchísimos problemas. Yo me imagino cómo caminaba este muchacho con muchísima dificultad. Ese muchacho que era lisiado, ese muchacho tenía problemas. Pero oye, amigo, no importa los problemas que tú tengas. Oye, no importa lo que esté pasando por tu vida. Cuando Dios se acordó de ti, te manda a buscar. Anda que va a chutar a bajando la mansó. Aleluya. Anda que me siente de vegueta la mansó. Dice Señor, aquí en esta casa hay gente con 9-11. Con urgencia, dice el Dios de los cielos. Y el que va a chutar de vegueta le mesé, mamá.
pasado la muerte, dice el Señor, porque yo le he tomado las manos. Ahora que yo jamás sé que debe quedar la mano. Yo tomo el control y el dominio de la vida de aquellos que no tienen control. Esa marina futiri mi quinti di bequete. Avance esa desgracia del pecado sobre tu vida y yo la cambio. Avanza, dice el Señor, aleluya, y avanzo a favor de la conquista de tu casa. Yo estoy llamando, dice el Señor, la gente con necesidad, con hambre, dice el Dios de los cielos de esta noche. Avanza, que sepa que yo soy el Dios que cambio, dice el Dios de Israel. Voy a sacar dos vasijas de aquí. Voy a capacete de vequeta. Voy a tomar dos vasijas de los amigos. Y cama mamá encima de la puta. Dame ese delicado en mis manos. Y cama se valió la fea, porque dejo de estar de mí dejando solo, dice el Señor de los cielos. Y cama se valió la fea, de vequeta. Avanza tu nombre, hay una descarriada y hay un descarriado. Avanza, yo peleo por ti, muchacha, dice el Dios de los cielos. Sabrán que yo soy Jehová y medio tuyo. Llega la mansión. Avanza tu nombre. Ese muchachito que Dios eligió, el que estaba en el anonimato, tuvieron que mandarlo a buscar porque había un propósito con él, había un llamado. Y si hay gente que cree que no están en el propósito de Dios, están en el anonimato, pero hay algo especial de parte de Dios. Y oye esto, el muchacho lo llamaron y lo hundieron. Aleluya. Pero cuando uno es el muchacho, porque la gente cree que después que te une ya todo se acabó. Aleluya. Lo une, pero ahí es que viene el levantamiento. Porque había una palabra detrás del muchacho. Había un llamado detrás del muchacho. Y cuando hay una palabra, el enemigo se levanta. Y dice, yo no puedo quedarme así. Se levantó Saúl, porque hay un problema, varón. Cuando Saúl vio el potencial que tenía David, que pasaba, trajo problemas. Por eso no se sienta mal cuando la gente vea tu potencial, cuando a ti te critiquen. Oye, cuando te digan a ti, mira, tú no vas para nada, ¿quién eres tú? Mire, cuando te levanten calumnia, porque está pasando algo, donde el potencial, Satanás se levanta para apagar el fuego del don de Dios que hay en ti. Oye, para acerca a ti, ¿usted sabe qué fue lo que pasó con Timoteo siendo joven? Que Timoteo comenzó a ver que el apóstol Pablo estaba preso, que el apóstol Pablo tenía dificultad, y Timoteo dijo, mira, yo voy a volver a lo que yo hacía. Como yo soy hebreo por parte de mi abuelo y mi mamá, ahora voy a coger la costumbre de mi papá. Yo me voy a poner a levantar pesas, hacer ejercicio. El muchacho como que comenzó a hacer otra cosa. Tuvo el apóstol Pablo que decirle, mira, Timoteo, acuérdate de tu abuela Loida. Oye, tú no eres cualquier cosa, Timoteo. Ninguno te expone tu juventud. Tú tienes que ser ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta. Porque hay momento de prueba. Oye, que avanzaba, que van a querer detenerte, pero tienes que seguir avanzando. Ahí estaba David. Cuando este hombre ve el potencial de David, comienza a perseguirlo, Saúl. Aquí hay jóvenes que tienen potencial, y ¿sabe lo que ha hecho el enemigo? Le ha tirado dardo. Aleluya. Mira, ponte a hacer esto. Mira, la cerveza es buena, la bebida es buena, fumar es bueno, te tira dardo para que tú salgas del propósito de Dios, de lo que Dios tiene para ti. Cuando Saúl vio que comenzaron a decir, mira, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, dijo, espérate, que hay un problema, este muchacho hay un propósito grande, hay que detenerlo. Pero ¿sabes qué me gusta de la palabra? Que David nunca fue desobediente. Aún levantándose, Saúl nunca lo persiguió. ¿Qué te quiero decir, mi iglesia? Preste atención, porque esto es para la iglesia. No importa cómo se levante Saúl, mire, porque nuestra
Cuando Saúl vio el potencial, dijo, aquí hay problema. Pero oigan esto, me dice que él fue marcado, pero hay problema. Porque ese muchachito que Dios levantó en aquel tiempo, fue el mismo que cuando había problema con el pueblo de Dios, dijo, espérate, yo voy a pelear con Goliat. Aquí nadie quiere pelear, yo voy a ir, porque yo he peleado con leones, porque yo he avanzado, yo he cuidado la soberana. Iglesia, lo que cuando se levante el enemigo van a decir, espérate, nosotros vamos a echar pleito, no nos vamos a quedar tranquilos. Si el diablo quiere guerra, guerra va a tener. Estos son los futuros profetas. David, cuando el hombre comenzó, porque déjame decirle que la fama corre, no la fama que están teniendo muchos predicadores con una competencia en las redes sociales. La fama, cuando tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, claro, te levantan calumnias, pero al final tienen que reconocer que tú eres de Dios. Cada vez tenía fama, varón. ¿Usted sabe por qué? Porque todo el que lo conocía sabía que David era un muchacho elegido con propósito, que donde pasaba la Biblia ganaba la batalla, que era un muchacho experimentado en guerra, que a David no achanta, a David no lo convencían fácil. Comenzó a ser perseguido, porque cuando tú tienes un llamado, tú eres perseguido. Yo no sé quién es que Dios está hablando aquí en la iglesia, le abachanta. Oye, viene la persecución, pero David dice, mira, no importa que yo sea perseguido. Él se fue corriendo, él podía matar a Saúl, pero él no se levantaba contra el linaje. Eso es peligroso, levantarse contra el linaje. Usted sabe una cosa. Yo sé que a los jóvenes Dios me mandó a predicarme, pero le voy a decir algo. Es peligroso levantarse contra el linaje y una sombra. Si yo le quiero hablar a alguien aquí, mi pastor a mí me puede decir lo que me diga y yo mejor me quedo callado. Después me siento con él y le digo, pastor, escúcheme, pero no así. Pero no, en público no hago un debate con él. Es peligroso levantarse contra el linaje. Y David estaba consciente de eso. Él dijo, mira, yo mejor me voy corriendo. Pero pasó algo maravilloso, que cuando David sale corriendo, entra a una cueva. Pero oigan esto, no cualquier cueva. Oye, joven, tú no sabes a dónde Dios te va a llevar. ¿Sabes qué cueva llegó David? El muchachito, el jovencito, aleluya, entra a una cueva donde están los afligidos. Lo ejecutaron. La gente que no tenía para pagar alquiler. La gente menospreciada. Que ahí llegó David. Dije que salió huyendo de Saúl. No, ¿tú sabes por qué llegó ahí? Porque ahí había propósito. ¿Sabes qué te quiero decir? Que ahí donde tú estás, comienza a predicarle a los amiguitos. En el ambiente que tú te vas, dile, Cristo sana. Oye, Cristo sana. Cristo sana. En esa cueva, dice la Biblia que donde estaban esa gente afligida, enlutada, menospreciada, de ahí salieron los valientes de David. ¿Quién te quiero decir? Donde está la gente que la sociedad no la reconoce, donde está la gente que no le dan importancia. Oye, de ahí sacó él los valientes de David, la gente que salieron a la guerra, la gente que salieron a pelear. Y nos decíamos nosotros en el barrio, esas son las que tú sabes. Ahora, cuando nos ven en el barrio, que pasa mal, Dios le bendiga. Dios me dice, la pasó. Ay, Dios bendiga, ay, Dios mío, por eso muchachitas si le han salido buenas. Porque lo convertimos todos. ¡Gloria!
No importa en qué estado tú te encuentres, joven, hay un propósito de Dios para ti. Y me gusta esta palabra que dice el salmista David. Escuchen lo que le dijo, lo que le dice. Tú me formaste, en el Salmo 139:13. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Lo que David le estaba diciendo, tú me cogiste. Oye, desde el vientre de mi madre, tú me cogiste a mí un propósito. Tú me hiciste indiferente. Ahí dice, David le está diciendo, había un propósito conmigo. Yo había determinado algo conmigo desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Estaba hablando de la omnisciencia de Dios. O sea, tú conoces todas las cosas. Oye, amigo que me escucha, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, ya él te conocía. Oye, desde que estaba santa, él sabía lo que tú ibas a hacer. Él sabía que tú hoy ibas a estar aquí. Tú conoces de la omnisciencia. Está como Jeremías que le dijo al Señor. Desde antes que naciera ya tú me habías escogido, ya tú me habías seleccionado a mí para ser profeta de las naciones. Lo que me está diciendo, desde antes de usted de nacer, ya Dios lo había escogido. Ahí estaba la omnisciencia de Dios, que está en todas partes y te conoce. Pero también le digo, ¿a dónde iré de tu Santo Espíritu? En el versículo 7 está hablando de la omnipresencia de Dios. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Donde quiera que yo estoy, tú estás. Gloria a Dios. Donde quiera que tú estás, Él está. Aleluya. ¿Tú crees que Dios estaba cuando yo tomaba alcohol? Yo era alcohólico, hermano. Dios estaba. Y Dios sabía. Dios sabía. Mi esposo también bebía mucho. Y Dios estaba. Dios lo veía. Lo que pasa es que una cosa es lo que ve el hombre y otra es la que determina a Dios. Una cosa es lo que te pierde en ti. Y otra es llamado a lo que tú tienes de parte de Dios. ¿A dónde me esconderé de tu Santo Espíritu? ¿Sabe que a veces hay amigos que dicen, donde quiera que estoy, ahí me predico un evangélico? Donde quiera que voy, ahí Dios me llama. ¿Tú sabes qué pasa? Es que Dios te está mirando. La omnipresencia de Dios está contigo. Él está pendiente de ti. ¡Ah, santa! Y Dios va a marcar tu vida. Mira esa jovencita. A ti. Tú sabías que Dios tiene un propósito muy lindo contigo, ¿verdad? Tú lo sabes. Levanta tu mano derecha así. Checa, cariño. Ponte de pie. Anda que bachete le me quenda la mano. Anda y bachete le me quenda la mano. Anda que le bachete le me quenda la mano. No le debo nada a nadie, dice el Señor. Hija, bachete limando y me cuenta la mano. Te voy a enseñar a pedir perdón. Hija, batura, bachete le me quenda la mano. Porque hija de encargada tú eres. Anda le mando y me tuve mi chute y me cuenta la mano. Yo te mando atención de ti. Avanza porque son más las cosas que van a seguir sucediendo. No te saques de la desesperación, dice el Señor. Anda, toma la mansota. Toma la oportunidad que te estoy dando. Dice el Señor, yo estoy llamando en esta noche. Saca de tu corazón la tristeza, dice el Señor, que te quiere ahogar. Jovencita, usted quiere venir a los pies de Cristo. Aleluya. Yo quiero que tú pases. Tú me dijiste que no, pero quiero orar por tu corazón.
gloria, aleluya, Dios. Anda, que te la gloria a Dios, aleluya. Anda, todo el de taquicardia, aleluya. ¿Tú has sentido que el corazón se te va a salir, verdad? Gloria a Dios. ¿Sí o no? Ponte la mano en el corazón. Gloria. Tiene taquicardia. Venga a ver esta foto. Póngale la mano ahí. Gloria a Dios. Alabanza, aleluya. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Todo espíritu de taquicardia, la bachota, la batalla. Padre, en el nombre de Jesús, que ella pueda aquí bachete de vivienda, la basura. Que ella pueda la mansunda liba y la basura la bacaya. Y después se libertaba en esta noche. Esta liba se te la mando y me gusta la basura. Y date entrada en su corazón. Anda, llévate la bachete de vivienda, la mansunda. Llévate la oportunidad que estoy dando en esta noche. Y cada mamá se va a levantar la bacena. Y es un camino de perversidad que te espera. Anda, mi mando y me gusta la bacena. Yo quiero dirigir tu vida y tu corazón. Gloria. Quita la amargura, dice el Señor, de tu corazón. Gloria. Quita la amargura y perdona. Y cada mamá. Quita la perdona, dice el Señor. Quita la y perdona, dice el Señor de los cielos. Si no perdona, dice el Señor, aleluya, la situación va a ser más. Suelta la suéltala en deseo de venganza. Quita la basura, la suéltala, dice el Dios de los cielos en esta noche. ¡Gloria a Dios! ¿Usted sintió la taquicardia? Sansa, dice que quita el comando. Alabanza, Dios, alabanza. Gracias, Jesús. Tú tienes que acercarte a la iglesia. Tú digas, yo vine a la iglesia, pero hay algo más que Dios demanda de ti. Porque te digo hoy, como conozco a Cristo, que si tú sigues así, la pasión de la bacana, y Dios te está llamando. No te quedes, tú no vas a durar muchos años, tú no vas a llegar vieja. Mira, yo sé cuando el Espíritu me habla. Hubo un joven que en un noviembre le ministré una campaña y le dije que moría antes de diciembre. Y me hizo, eso es ella. El 30, y me dije, tú vas a morir antes de entrar el año. El 31 de diciembre se fue a un bebé, digo. Se equivocó la profeta. Se estaba burlando y me lo contó el pastor que estaba bebiendo. ¿Tú sabes a qué hora murió? A las 11:50 de la noche, 31 de diciembre. Yo veo que me llamaron y yo dije, ¿qué fue? Me dice el pastor, el joven murió a las 11:50. 10 minutos para llegar el año. Y uno no quiere meterle miedo a ustedes los jóvenes, pero ustedes tienen que saber que hay un diablo que anda atrás de ustedes. ¡Gloria! Y si ustedes le dan cabida, ustedes están en el terreno de él. Y Dios te quiere libertar. ¡Gloria! ¡Gloria! Ahora mismo. Y tú sabes una cosa, él te quiere libertar, quiere evitarte un problema cardíaco. La ¡gloria! Pero la decisión es tuya. ¡Gloria a Dios! Vamos a seguir predicando y tú lo piensas. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Y la Biblia dice, tú me formaste. Tú me conoces. Gloria a Dios. Está hablando de la omnipotencia de Dios. Tú me formaste. Tú me conoces. Él tiene poder sobre todas las cosas. Aleluya. El Señor es el único amigo que lo puede librar. A ti, Morelita. Vea que este muchacho. Dios mío. Abasha. Gloria.
Hashem. Ponte de pie, muchachito. Ponte de pie aquí. Ese muchacho tiene un ministerio poderoso. Mire, ustedes son una generación de jóvenes que tienen que venir a transformar el mundo de la tiniebla. Pónganse de pie todos los que son inconversos. Pónganse, yo no me voy a obligar. Porque yo digo que el único que convence al hombre es el Espíritu Santo de Dios. Pasen para acá, vengan, vamos a orar por ustedes. No los voy a obligar a ser valientes. Lo que pasa es que los jóvenes se están perdiendo. Hay un llamado, hay un ministerio. Pónganse de ahí, Espíritu Santo de Dios. Señor, yo te presento estos jóvenes. Padre, tú conoces a cada uno de ellos. Tú conoces de Machela, hermano. Padre, tú conoces. Quita la Machela. Aleluya. Quita la Machela. Suelta la Machela, hermano. La basura, dice el Señor, no te sería. Y la suma y la tuya, la basura, la basura. Que esta es una guerra permanente. Anda la basura de Dios, hija. Que te quiero como vasija, dice el Señor. Estás en un momento difícil, tienes problemas. Anda que te basura, te quiere traicionar. Anda que mi basura. Avanza, te quieren traicionar y dividir de tu casa. Gloria. Tú necesitas de Dios. Aleluya. Mira, ese muchacho tiene un llamado evangelista. Y muchas veces me dicen, ¿qué fue lo que yo soñé anoche? Yo soñé algo, pero no me acuerdo. Y también a veces sueña cosas que tú amaneces como perturbado. Y muchas veces amanece como que te dieron que va a carrera. Tú sabes por qué, mira, qué rico anda detrás de ti, el diablo también. Pero, ¿qué pasa con Cristo? Que Cristo es un caballero. Él te toca, si tú no le abres, no entra. Gloria, y Él está esperando que tú le abres la basura. Mira, ya recoge a Cristo. Tú sabes dónde está en el mismo lugar, te dice el Señor. Alabanza. Dice, yo estoy en el mismo lugar. Gloria a Dios. Oye, tú necesitas un 9-11 de Cristo. Muchachos, reconcíliate con Dios, no porque te lo diga yo, sino porque Él te está llamando. Hay un problema que Él te quiere limpiar. Gloria a Dios. Quédame con su nombre, con Dios. Aleluya. A ver, no te me vayas. Gloria a Dios. ¿Quién de ustedes quiere a Cristo? Gloria a Dios. Ustedes no me han podido darte en el mundo, bebiendo y haciendo lo que Dios quiere. Y no está aquí. Yo tomo una decisión y aceptar a Cristo. Gloria a Dios. Era una borrachera cuando estaba en el mundo y cuando vine el evangelio, Dios me dio esposo, me dio hijo, me dio casa, me dio vehículo. Dios me ha dado todo lo que yo le he pedido, la gloria. Gloria a Dios. Gloria. Entonces, ¿por qué está esclavizado en el mundo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si no hay otro momento, se va, porque amor. Si no hay otro momento, gloria a Dios. O sea, tú no sabes que estamos viviendo tiempo incierto, donde la gente está diciendo de que no, que la vacuna le está provocando infarto a la gente. Donde una gente está hablando hoy contigo y mañana le puede dar un infarto y tú no sabes dónde está. Y si no hay otro momento, pero te lo voy a dejar ahí. Y usted, joven, viene a ti. ¡Gloria a Dios! No, pero puede decir sí, no, porque lo oye. Tú oye, ¿verdad? Tú oye.
Dios te lleve a la y usted no tú sabes que quizá en un momento yo decía preso porque yo me creía que estaba muy bien en el mundo y no confiaba. Gloria, pero tú sabes que Dios te conoce de antes tú sabes que Él ha tratado contigo. Tú sabes que Él ha tratado contigo. Tú sabes que Él te está llamando de pasión. Y tú puedes decir aquí que tú habías dicho a Dios que tú lo necesitas. Que el enemigo te ministró muchas cosas negativas, lleva la verdad, y que tú sabes que tú lo necesitas de emergencia. ¿Tú sabes por qué? Porque hay una depresión que quiere entrar a tu vida. A veces tú mismo no sabes por qué te sientes así. Tú tienes un día que te sientes de una manera, un día te sientes de otra. Lo que pasa es que Dios está tratando contigo, mi hijo. Es que hay un llamado de parte de Dios. Dios no quiere que tú te pierdas. Oye, Dios te quiere usar para traer muchos jóvenes al evangelio. Lo grande del caso es que tú lo sabes. Tú sabes que tú has recibido advertencia de parte de Dios. Yo te llamo en esta noche. Iglesia, póngase en comunión. Anda, que quiero la basota. Vas a quiero libertar en esta noche, dice el Señor. Anda, quiero capacitar, quiero cambiar corazones en esta noche. Yo quiero limpiar siete mil. Yo quiero limpiar las vasijas que estoy llamando. ¿Tú te acuerdas como capacitar la mañana? ¿Te acuerdas como te liberté, dice el Señor? Te liberé del pleito. Dice Dios de los cielos, porque tú dices que no tiene miedo, pero había esa chance de muerte contra ti. Anda, que yo te estoy la maceta, la macaca. Yo te estoy cuidando, dice el Señor. Yo te estoy revolviendo la maceta, la macaca. Yo te estoy revisando día tras día, cuidando tu vida. Gloria a Dios. Tu maceta, la macaca. Tu corazón, dice el Señor, es herido. Anda, y maceta, la macaca. Te han traicionado, dice el Dios de los cielos. Gloria a Dios. Pero yo quiero obrar un milagro en tu vida. Gloria a Dios. Y le voy a decir algo. Cuando uno viene a los pies de Cristo, ustedes vienen con toda su carga. Aquí nadie nos obliga a nada. El Espíritu Santo es que nos transforma. Ustedes me ven a mí así. Lo que pasa es que el Espíritu Santo fue que me transformó. Ustedes vienen con toda su carga. Yo lo que sé es que tú necesitas de Cristo. Quizás más que todos aquí necesitan a Cristo, pero hoy el 911 contigo y con mis amigos. Hay un 911 de Dios para usted. Dios va a tratar contigo otra vez de una manera personal. Después te va a pasar algo que tú vas a decir: mire, la loca que está de la iglesia llama, la que venga a orar por mí. Pero me dice el Señor, yo no la suya, yo estoy en quitatura pasada. Avanza, yo estoy peleando, dice el Señor por ti. Gloria a Dios. Avanza de 3 meses, tú vas a tener algo, va a pasar algo tan terrible que tú vas a pedir la oración. Sin temor a equivocar. Y va a necesitar de que te quiere librar. Yo quiero hacer un llamado a mi hombre y acepten a Cristo. ¡Gloria a Dios!
mientras pueda ser allá. A veces nos vemos muy bonitos, muy jóvenes. No, yo no me voy a convertir porque yo no me voy a. Si tú te mueres, mira, se perdió todo. Se perdió tu alma. ¿Sabes que la semana pasada murió una amiga mía que era como mi mamá? Bueno, ustedes la conocen porque ella era comediante. Y salió en las redes sociales la gorda que era comediante, ¿verdad? Y antes de ella morir, el Señor me dijo, me la llevo. Pero ella se fue a Cristo. Esa mujer se murió con Cristo. Y yo era una mujer que andaba cantando y haciendo comedia, se fue a Cristo. Y quién le iba a decir a ella que él iba a dar un infarto. Ella le dio un infarto fulminante y se murió. Ustedes necesitan a Cristo. Gloria a Dios. El que quiera a Cristo pase para acá. Gloria.